Señora presidenta, señorías, buenos días, vos días, bon día, egunón. Quiero antes de nada agradecer a mi grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, la oportunidad que me ofrece de intervenir en el primer turno de palabra que se concede en esta 15ª legislatura. Es una doble honra, xa que me permite estrear o sistema de traducción simultánea na que é a miña lingua materna, o galego, lingua que tamén simboliza a riqueza e a diversidade cultural do noso país. Señorías, o que pretende hoxe o meu grupo con esta proposición de reforma do Regulamento do Congreso dos Diputados é, nin máis nin menos, que normalizar nesta Cámara o que xa é normal para millóns de cidadáns e cidadás, que falan unha lingua oficial, ademais do castelán. Facer, en definitiva, que este Parlamento se parezca máis ao país que representa. Faltouse moito ao longo dos últimos anos. Falouse moito. Un momentito, señor Besteiro. Señora Rodríguez de Millán, no puede interrumpir a un orador en uso de la palabra, con cumplimiento del reglamento. Deje hablar al señor Besteiro y luego ya tendrá la oportunidad de tener la palabra cuando le toque. Por favor, señora Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador. Le ruego, se siente y dejemos hablar al señor Besteiro. Este es el templo de la palabra y el uso de la palabra lo tiene el señor Besteiro. Muy bien, vamos a proseguir el debate. Señor Besteiro, ya escuchamos con atención. Muchas gracias, señora presidenta. Decía, facer, en definitiva,